Continuando con el legado de su padre, el exgobernador del departamento del Cesar, Lucas Géneco, el actual concejal José Eduardo Lalo Géneco quiere seguir sirviéndole a Valledupar. Saludar en especial al canal CNC por tener a bien invitarme, cederme este espacio y saludar con mucho cariño y mucho afecto a todos los que nos ven por este hermoso canal, a toda esa gente linda, a todas esas mujeres hermosas y a todos los hombres un fuerte abrazo. Bueno, sí, en este cuatrenio hemos podido aportarle mucho a la ciudad, siempre apoyando en el bienestar y el desarrollo económico de la ciudad. Pues yo como bandera siempre estuve con el tema de la seguridad. Tuve a bien hacer 5 debates de control político en temas de seguridad porque me preocupa mucho este tema que estamos viviendo. Los vallenatos estamos cansados de tanta inseguridad, no nos dejan trabajar tranquilo y pues yo quiero ser siempre una voz, alguien que alce la voz en el Consejo y defienda el tema de la seguridad porque me parece importante. Este es un flagelo que estamos viviendo todos los días. Hace 3 días vivimos algo bochornoso con un turista, 3, 5, 4 días, no recuerdo bien exactamente, pero es algo que nos deja un sinsabor. ¿Cómo es posible que en la Plaza Alfonso López sucedan estas cosas? Si es que debería estar la fuerza pública, ojalá estuviera el ejército. Si estamos en un sitio emblemático, estamos en un sitio donde está la alcaldía, ¿cómo es posible que pasen estas cosas? Entonces necesitamos ponerle mano dura a esto. Y bueno, esa ha sido mi bandera. También el tema del emprendimiento, siempre he sido muy apasionado con este tema. De hecho, nunca me quedé tranquilo, siempre salí a la calle a apoyar emprendimientos, medianos y pequeños emprendedores. Por ejemplo, mis redes sociales siempre están abiertas, yo voy, visito los emprendimientos, les hago videos, los apoyo, yo creo que así aporto un granito de arena. Y pues muchas banderas más, y esta campaña nuevamente estamos saliendo desde muy temprano hasta tarde en la noche, visitando a nuestros amigos, a los emprendimientos y haciendo el trabajo como es. Desde luego que le ha faltado autoridad, sin duda alguna. Si yo fuera alcalde, buscara la manera de sacar el ejército para que la gente tenga tranquilidad, tener esa percepción de seguridad que es tan importante porque necesitamos estar tranquilos y que la gente trabaje tranquila. ¿Cómo es posible que estén pasando estos actos? Y bueno, sí, ponerle mano dura definitivamente, esa es la solución, mano dura, no hay de otra. Yo vengo de una familia que se ha dedicado todo el tiempo a servirle a la comunidad. Yo siempre lo he dicho, no me vean como un político, véanme como un amigo, porque mi padre fue un servidor constante. Esto lo llevo yo aquí en la sangre, mi ADN es servirle al pueblo, servirle a la gente más necesitada. Eso es lo que yo he visto desde niño. Y ustedes saben que uno es el reflejo de su padre y uno siempre quiere ser como su padre. Y bueno, no ha sido fácil tomar esta decisión porque es un momento muy doloroso para mi familia y ver a mi mamá así todos los días me llena de mucha tristeza, pero yo creo que es un orgullo poder seguir con esta bandera y yo creo que mi papá desde el cielo me está iluminando cada día. Y bueno, no quisiera seguir hablando porque me van a dar ganas de llorar, sinceramente. Bueno, yo los invito a votar porque de pronto uno no puede hablar de uno mismo porque pues no se nota, se nota de pronto como egos, alguna cosa, pero yo le dijera que voten por Lalo Géneco porque es una persona comprometida con Valledupar, que le duele, que tiene el corazón siempre abierto a las personas más necesitadas, porque esto lo siento, porque a mí me gusta trabajar por la ciudad, porque a mí me gusta trabajar por la gente, porque a mí me gusta que la gente esté bien. Me gusta servir, yo nací para servir y de verdad que lo que más quiero es eso y quiero que me acompañen este 29 de octubre votando por Cambio Radical número 1, que es lo más importante porque sabemos que no es fácil donde hay tantos candidatos. Quiero que recuerden ese número a todas esas mujeres hermosas, a todos mis amigos, a todas las personas que me siguen, votar por el Cambio Radical número 1 porque yo sé que entre todos vamos a dejar una votación histórica. Yo sé que mi Padre desde el cielo se va a sentir muy orgulloso y muy alegre de todas esas personas que lo siguen, que le agradecen todo lo que hizo por ellos, todo ese corazón lindo, bondadoso, generoso, dadivoso. Muchos calificativos que no podría, hoy no terminaría hablando de mi Padre. Muchas gracias de verdad por este espacio.